La Noche Blanca será este próximo viernes y sábado. Se trata de una edición, la novena, cargada de actividades para todos los públicos, donde el casco histórico de la ciudad se convertirá en el epicentro del ocio, de la cultura y de la diversión. En cuanto a la programación del viernes, el escenario de los cañones acogerá los conciertos de Juan Peña, La Tomasa y de Gambe Rock. Además, en la parte trasera de la parroquia Santa María la Coronada será un cuenta-cuentas bajo el título Al principio de la palabra. La jornada del sábado contará en el escenario de los cañones con conciertos de las manos de Maui de Cádiz, de Dulce y de Comando Banderas. La Novena Noche Blanca también volverá a ofrecer actividades permanentes. Se contará con la exposición del Colección de piezas halladas en Cartella en el Museo Municipal de San Roque, la vista panorámica nocturna de 360 grados desde el torreón en el Palacio de los Gobernadores y la exposición Ortega Bru, la selección de piezas de la obra de Luis Ortega Bru también en el Palacio de los Gobernadores. En esta edición de 2024 se volverá a contar con la exposición permanente El linaje del color. ...Amparo Cruz Herrera, de la colección de obras inéditas del artista... ...en el edificio Alcar de Fernando Palma, Antiguo Opósito... ...y como novedad este año la colección de las obras de Vázquez de Sola... ...en el Centro de Arte Contemporáneo, en la Plaza de Armas... ...como en ediciones anteriores, la calle Siglo XX acogerá un fotocol ...además se ofrecerá un taller mural graffiti con Diana Marante... ...también en la calle Siglo XX, mientras que en el Centro de Arte Contemporáneo... ...acogerá el taller Casas LED con Nadia Zumelaga... Nuevamente se contará para los más pequeños con juegos infantiles tradicionales e hinchables en la Plaza Espartero, calle San Nicolás y Siglo XX, diversión asegurada con figuras de Globflexia y como iniciativa novedosa Rincón Especial Bésame en San Roque en el pasaje del antiguo ayuntamiento de San Roque.